Sí, me he operado de verdad, chavales. Estoy bastante, o sea, estoy bastante broki. O sea, no tengo mucha, mucha fuerza para hacer el directo, pero os voy a hacer un poco de story time de cómo fue la operación. Os hago un resumen, os explico los mejores momentos. Mejores momentos con música de Linkin Park de fondo. A ver, hay dos tipos de fimosis, chavales. Las que te salen cuando eres pequeño, o lo que me pasó a mí. Que fue por, pues, me lo rompí, o sea, me rompí el pito, básicamente, y fue empeorando la cosa. O sea, yo fui al médico, lo vi hace, ahora 6 meses o así, y me dijo, si quieres quitarte de dudas y que mejore la cosa y que no tal, yo me lo operaría y me lo quitaría. Entonces, pues nada, hace 2 días que me han operado y os voy a contar cómo fue el día de la operación. Vale, pues yo fui al médico, llegué ahí, rasurado, sin comer para la anestesia, para que no me diese nada chungo. Y me meten, pues, para una sala con una camilla, ¿vale? En plan, me dicen, ponte esto, que de hecho lo tengo ahí detrás. No lo iré a buscar porque no me quiero mover mucho. Me dieron eso, una bata y un gorro. Estoy yendo como muy rápido, pero bueno, es que lo guapo, o sea, la anécdota de la operación viene más tarde. Me dijeron, ponte esta bata, ponte este gorro, que es la foto que luego me hice después de la operación. Te cambias aquí y te ponemos con la camilla y te vienes para allá. Yo en mi cabeza, ¿vale? Yo iba mentalizado porque yo tenía bastante miedo. Porque mucha peña, muchos amigos que se han operado y tal, me decían: mira, lo único doloroso es cuando te pinchan para dormirte. Lo que hacen es dormirte solo la parte de abajo y tú, pues, estás, pues, esperando mientras te operan. Yo pensaba que iba a hacer eso. De hecho, yo iba mentalizado para eso y me llevé el iPhone con los cascos, con los AirPods, los que uso para, literalmente los que llevo puesto. Me los llevé porque digo, yo no quiero escuchar ni de qué están hablando, ni quiero escuchar unas tijeras si van a cortarme el pito. Claro, yo me imaginaba ahí unas tijeras de podar así. Nah, pero yo no quería escuchar nada. O sea, no quería ni escuchar la conversación, no quería escuchar las herramientas, no quería escuchar nada. Entonces, me llevé los AirPods, me llevé el iPhone y dije, cuando me tumbe ahí, yo me pongo los AirPods, pregunto a ver si me dejan poner los AirPods y ya está. Pero bueno, llegué ahí y me dijeron, mira, ni anillos, ni móvil, estás en una operación, no te vas a poder llevar un iPhone y tiene toda la lógica del mundo. Me toman en la primera camilla. Y ya me estiro, como preparado, ¿sabes? Y vi una chica que sería de mi edad más o menos, y me dice, Neil, me dice, voy a tomarte las constantes para ver que estés bien, para poder sedarte. Vino, me hace eso, me pone esto. Empieza a preparar por detrás mío lo típico de que está como colgando con el agua y tal. Y la chica me dice, ¿sabes a lo que te vienes a operar? Y yo, para bajar un poco los nervios, dije, sí, de la nariz, ¿no? Me voy a hacer la reducción de tal. Se ríe la chavala, pero no lo hice mucha gracia tampoco. Me dijo, bueno, quítate por favor la camiseta que te voy. Tos seria, quítate la camiseta que te voy a tomar la. ¿Cómo se llama, tío? La tensión. Lo he dicho bien, chavala, la tensión. Empieza a tomarme la tensión, las constantes, y viene el cirujano. Viene el cirujano. Me mira, ¿qué tal, Neil? ¿Todo bien? A ese ya lo había visto yo hacía un tiempo porque había ido a hacer, pues, la preoperación de la revisión y todo esto. Y le dice a la chica, lo hacemos directamente en la sala. Entonces la chica para todo lo que está haciendo, el cirujano coge la camilla y empieza a empujarme durante 6 kilómetros, en plan, no sé de qué sala fuimos, pero me empezó a cambiar con la camilla arrastrándome hasta la siguiente sala. Cuando llegué ahí a la sala de operación, yo no había visto a tanta gente junta en mi vida, en plan, había mucha gente para la operación, o sea, habría como 6, 7 personas, en plan, entre anestesistas, los ayudantes, los que estaban con el ordenador. No, no, pero la sala, os juro que la sala daba bastante miedo porque era camilla en el medio, suelto, y arriba un pedazo de foco así de grande, bro. En plan, un foco gigante que luego supongo que me lo pondrían encima para dar la luz ahí, no lo sé, no, no lo vi eso. Y nada, me tumban ahí, el anestesista también me mira como que. Como que se rió, ¿sabes? Y yo pensé, bueno, pues otro más, en plan, ¿qué tal? El meet and greet, ¿no? De Nilo Ojeda y su pito cortado. Me miró, yo supongo que me reconoció, no lo sé, supongo que me reconoció, porque también era un chaval de mi edad. Le digo, ¿qué tal? No paraban de hacer bromas entre todos, de mi pito, tal, no sé qué. Y me dice una de las tías, bueno, no has comido ni bebido, ¿no? Le digo, sí, bebido, sí, le digo. Yo pensaba que solo era ayunas de no comer hasta la operación. Me dejaron hasta las 10 de la mañana para poder desayunar y me operaban a las 4 y yo no tenía en cuenta que no se podía ver. Le digo, he bebido un poco. Le digo, pero puede pasar algo si he bebido. Me dice, vale, pues para que lo sepas, me dice, te lo voy a contar. Dice, lo que puede pasar si has bebido es que cuando te anestesiemos, tu cuerpo se pone en total reposo.
a un nivel de que tus pulmones no tienen la capacidad de respirar muy fuerte, y si por casualidad te entrase algo a los pulmones y tienes que toser, en plan, si tienes que toser para expulsar el agua, dice, como tus pulmones no tienen esa fuerza porque estás dormido, podrías morirte. Claro, a mí me dicen esto antes de una operación, le digo, pues nada, muchas gracias, vamos a ello. Yo, claro, lo que os he dicho, pensaba que me iban a pinchar en el pubis, se me iba a dormir a esta zona, me iba a poner una cortina, en plan, tumbado así. Me imaginaba pues tener una cortina aquí y estar así, ¿sabes? Esperando y escuchando cómo trabajan en la parte de abajo. Pero no, no fue así, ¿sabes? Me durmieron entero. Bueno, pues yo pensaba eso y yo había ido con un chicle en la boca, ¿vale? Yo llevaba la mascarilla y el chicle. Y le dije, oye, otra cosa. Le digo, perdona. Le digo, es que llevo un chicle. Pero ya se lo dije, rollo, me vas a pegar la bronca, pero sé que no se puede venir con un chicle a una operación. Le digo, es que yo pensaba que no me ibais a dormir y era para distraerme un poco, para estar mordiendo, y si no puedo llevar los cascos y estar escuchando música, pues masticar, ¿sabes? Y cuando dije, tengo un chicle, en plan, toda la sala, en plan, dice, pero tú eres gilipollas, en plan, me miraron así de, ¿tú eres tonto? ¿Qué haces con un chicle? Me dice uno, ¿tú qué película has visto de, yo qué sé, de médicos de Estados Unidos? Le digo, no, 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 le digo, que de verdad que era para distraerme. Me dice, anda, dame el chicle. Claro, porque si me duermo, se me queda el chicle en la boca y me ahogo. Imagínate, pero claro, yo, a mí me daba vergüenza decírselo, porque ya me estaban pegando la bronca por beber agua, encima, decirle que llevaba un chicle en la boca, pero bueno. Al final todo era por un bien mayor. Y bueno, me tumbé, me taparon y me dice, dame el brazo. Doy este brazo izquierdo y ahí no me estaba enterando de cómo iban a anestesiarme, ¿sabes? Yo pensé, igual me ponen aquí en la boca, empiezo a respirar y me duermo. Me hicieron apretar el puño un poco así y este pinchazo que tengo aquí, esto de aquí, pues aquí clavaron una aguja, que es por donde iba la sedación, y me dejaron el brazo colgando así. Me clavan la aguja y estuve como 2 minutos, más o menos, con la aguja ahí clavada. Estaban colocando, pusieron una cinta por encima, pusieron el cable USB tipo C, en plan, colocado con la anestesia, y me dejaron con el brazo así. Me dice, va, procedo a ponerte la anestesia. Y el pavo coge una jeringuilla y empieza a empujar así, o sea, desde mi brazo, una vía, eso, y empieza a empujar. Yo lo recuerdo así, también os digo que... o sea, se me borró de la cabeza todo y estaba atontadísimo. Dos horas después de la operación aún estaba muy atontado. Pero bueno, empezó a empujar la anestesia y noté perfectamente cómo me subía por las venas la anestesia, tío. O sea, de verdad, droga pura. O sea, me pincharon aquí en la vena, empezó a empujar y noté así por el brazo. En plan, como que subía por aquí, ¿sabes? Digo, hostia, qué cosa más rara. Me empieza a empujar, me sube por aquí y ya los... 10-15 segundos, es sedación, ¿no? Sí, sí, 10-15 segundos. Ya veo como que las cosas empiezan a hacer así. Y digo, hostia, voy volando. Le sigue ahí, le digo, voy volando ya, ¿eh? Se ríen los de la sala. Y a partir de ahí, no recuerdo nada más. De repente me despierto en la otra sala, en plan súper atontado, me despiertan. Claro, yo no entendía nada porque yo, aún cuando me estaban pinchando, cuando me estaban metiendo la sedación, ahí no sabía si eso me iba a dejar medio tonto, rollo, si me iba a dormir del todo, si iba a estar como un poco más, más ligero para que me operase. No tenía ni idea. Entonces, cuando me desperté en la otra sala, digo, ¿dónde cojones estoy, bro? En plan, me han drogado, me han cambiado de sala, estoy operado, ¿qué coño pasa? Tenía, pues, todo el culo, todo el pubis, todas las piernas envueltas en capas de gasas y de venda, en plan, que tenía como un cojín ahí súper tocho. No notaba nada, o sea, no notaba absolutamente nada. También tapado otra vez y en la sala de antes, tío. Me despierto en la sala de antes y volví a estar la chica del principio. Que pasa que cuando me desperté está muy drogado, o sea, estaba que no me enteraba de una mierda, de verdad. Bueno, pues yo que sé, vi pasar por ahí la peña, bro, yo estaba todo atontado, veía como un sueño todo, ¿sabes? Yo veía a la gente hablar, no me enteraba mucho, digo, hostia, no me hace caso nadie, ¿sabes? En mi cabeza era, yo estoy aquí, no, nadie me está atendiendo. Y como que quería hablar, pero no hablaba, no me salían las palabras. Y al cabo de ya 15-20 minutos, que empezaba a estar un poco más despierto, viene el cirujano, viene el doctor. Y me dice, ¿qué tal? Le digo, bien, bien, me estoy despertando ya. Y me dice, no veas cómo hablabas, ¿eh? Le digo, ¿cómo? Le digo, pero si me han dormido, ¿no? Me dice, ya, ya, pero al dormirte te has puesto a hablar. Y se ríe el tío. Y yo me río un poco y le digo, ¿pero qué he dicho? ¿En qué momento me he puesto a hablar? Estaba como intentando recordar qué había pasado, ¿eh? Porque no me acordaba de nada. Me dice, pues sí, sí, has hablado un poco, has dicho alguna tontería, pero dice, pero no te preocupes, todo bien. Me dice, en 5 minutos ya te puedes ir.
Viene la chavala, me dice, ¿estás bien? Dice, incorpórate un poco. Seguía mareado, pero le digo, ya estoy bien, ya puedo andar. Me puse de lado ahí en la camilla, me levanto, la chica me acompaña y me llevan a la primera sala. Me meto a la sala del principio, donde me habían dicho que me cambiase. Y al salir, ya me iba a ir y me para la doctora y me dice, oye, perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo para mi hijo? Era una de las doctoras que estaba ayudando a operarme. Plan, la doctora al terminar, pues me pidió una foto para su hijo. Pero claro, yo pensé, si esta señora no me ha reconocido al entrar, significa que a media operación habrán estado hablando entre ellos, o supongo que alguien le ha dicho o se ha comentado mientras me operaban el pito, que soy youtuber, ¿no? Y que hago contenido, o que soy streamer, o lo que fuera, o que soy gilipollas. Es que no sé, no quiero ni pensarlo, tío. En plan, es que no, ojalá poder ver una grabación de cómo fue la operación, tío. Es que no. Lo que sobra se usará para hacerse un tambor. Bueno, yo lo que llegué a la conclusión es que de esa sala, pues a lo mejor me conocería uno o dos, y se lo comentaron a los otros, porque claro, la doctora que me pidió la foto para su hijo, que no sé si el hijo va a ver este vídeo o va a ver el directo, o no tengo ni idea. Pero esa señora 100% a mí no me conoce, porque no tenía edad de estar viendo directos de un gilipollas, ¿sabes? Su hijo sí, pero claro, habrá pedido la foto para su hijo sin que su hijo sepa que estoy en la operación. Lo sabrá alguien de la sala, entiendo. Y me dice, una foto que mi hijo me ha dicho que es muy fan tuyo. Yo pensando, ¿cómo coño sabe tu hijo que me estoy operando? En plan, si no he dicho nada, en plan, no puedes saberlo. Entonces te lo ha dicho alguien de la sala, ¿sabes? Cuando salí de ahí, lo primero que hice fue levantarme el calzoncillo, mirar a ver cómo estaba mi zona íntima. Y simplemente lo que os he dicho, había como un cojín de capas entre vendas, gasas, esparadrapo. Se llama esparadrapo, bueno, cinta para pegármelo todo por aquí. Y mi pito totalmente vendado. En plan, mi pito no lo podía ver. O sea, me tenía que dejar la venda esa durante 24 horas. Y luego tenía que volver al médico. Bueno, pues el primer día fue completo con el vendaje ese. No podía quitármelo, no podía ducharme, no podía hacer nada. Y nada, simplemente pues aguantar las 24 horas para ir al siguiente día a hacer la revisión y que me lo quitasen, tío. Lo único, al dormir, chavales, al dormir, me cago en Dios. O sea, qué dolor. O sea, tengo fotos de mi cara de ayer por la tarde llorando del dolor que tenía de pito. Porque al final hay puntos ahí, ¿sabes? Y cuando hay presión, pues si te tiran los puntos, eso es... no sé, tío, no sé, tampoco os quiero dar miedo a la gente que se tenga que operar y todo eso, pero es que es lo que hay, tío. O sea, yo de verdad ha sido probablemente top 3 peores dolores que he sentido en mi vida, para no decir top 1, tío. O sea, no sentía el cuerpo porque todo mi dolor se concentraba en la zona de la pelvis, ¿sabes? Y me quería desmayar, en plan, del dolor que tenía, tío, no podía soportarlo. Porque llegué ahí, o sea, llegué al médico para que el doctor me quitase la venda. Y el cabrón, como tenía prisa, me lo quitó súper rápido, bro, cogiéndome el pito así, bro. Cogiéndome el pito, bro, como si, venga, va, tal, no sé qué. Y yo gritando le digo, bro, oye, lo hago yo. Le dije, ¿quieres que quite yo la venda? Porque iba con guantes, bro, llevaba los guantes. Y claro, no tenía sensibilidad para encontrar la esto. Nada, tío, cogiéndome el pito así, tío, reventándome el pito. O sea, muerte de... El peor dolor que he sentido, de verdad, tío. Os voy a enseñar mis fotos de la cara de dolor que tenía. Vale, cara de dolor no, en plan, llorando del dolor que tenía de ayer por la tarde, tío. Es que de verdad, doy mucha pena, bro. Esto era yo ayer por la tarde. Esto era yo ayer por la tarde al terminar de venir del médico, de que me quitasen las vendas, tío. Y esto fue... Luego, es que duró como una hora de dolor de... Subí una historia a mejores amigos y puse, o sea, no he sentido un dolor tan grande en mi vida, tío. Mi cara tras repetir bachillerato. No. O sea, de verdad. Alucinante, tío. Pero no fue culpa, o sea, no es de la operación o de la inflamación ni nada por así. Es porque el hijo de puta del médico, tío, me reventó, tío. O sea, me reventó el pito, tío. Me lo reventó con las prisas, quitándomelo con la venda, bro. Plan, me acaban de operar el pito, tío. Como hay herida, pues la venda se pega con la herida, ¿sabes? Y eso, le dije al doctor, oye, ¿lo puedo hacer yo? Porque yo estaba ya temblando. Le digo, tengo mucha sensibilidad. Y yo ahí, ayudando al tío a quitarme la venda del pito mientras me la intentaba quitar él, y me dijo antes de irme, pero, como un gran sabio dijo, me dijo,
La única putada es que somos hombres y los hombres tienen erecciones. Y le dije, ya lo sé. Me dice, prepárate. Prepárate para cuando tengas Creo una erección. Nadie te ha preguntado nada, Nilo. Nada. Nadie me ha preguntado nada. Creo que no hace falta especificar mucho más. Ya os podéis imaginar con mis caras de dolor de la postoperación, todo lo que se ha venido, tío. Y aún así es el segundo día y me queda como una o dos semanas de a ver cómo voy, ¿eh? A ver cómo voy. Bueno, pues nada, chavales. Y de momento hasta aquí, tío. O sea, no tengo mucho más para explicar.